Seguramente te ha sucedido que cuando visitas un lugar diferente, alguna región eh, fuera del lugar habitual en donde tú estás, te sorprendes al encontrar algunas frases o costumbres diferentes a las que usualmente nosotros estamos acostumbrados a usar o a vivir en nuestro ambiente cotidiano. Es importante que cuando vayamos de viaje podamos inmediatamente conocer cuáles son las costumbres. ¿Cuáles son incluso las frases o el significado de las palabras? ¿Sabes de cuántas maneras diferentes podemos llamar una cosa tan sencilla? Incluso eh, si nos quisiéramos adentrar a algo más radical, si somos capaces de viajar a un país diferente donde la cultura es diferente e incluso el idioma es diferente, si queremos vivir en paz, si queremos disfrutar nuestra estancia en ese lugar, es importante poder aprender lo más pronto posible el idioma. Y el idioma implica muchas palabras nuevas. El poder utilizar la palabra correcta nos va a ahorrar muchos problemas, incluso dentro de tu propio idioma y de tu propia, pudiéramos decir, región o ciudad. Los abogados insisten mucho en eso. Los abogados les gusta utilizar la palabra precisa, la palabra exacta, para que no se vaya a caer en un malentendido. Incluso los médicos, ellos también les gusta utilizar una palabra muy precisa para denominar cada enfermedad y así no entrar en confusión. Incluso los medicamentos tienen toda una terminología muy concreta sobre los elementos químicos que tiene. E incluso cada nervio que nosotros tenemos tiene un nombre particular. Porque los médicos, precisamente por la importancia de su género, de, de su rama, de su ciencia, no quieren cometer ningún error y precisamente ayudarnos a mejorar en la salud. Incluso los matemáticos. Los matemáticos utilizan muchos signos, muchas letras, muchas variables, que mientras más compleja es esa ecuación matemática, más difícil va a ser el poder descifrar el significado de todos esos símbolos, signos y letras. La liturgia tampoco es la excepción. La liturgia también utiliza muchos símbolos. Utiliza muchas palabras concretas que expresan todo un significado y que muchas veces por nosotros no conocer el significado de la palabra o por no conocer el nombre a lo que nos estamos refiriendo, terminamos reduciéndolo como, pásame esa cosa que está en la mesita, que está al lado de, atrás del santito, y cosas por el estilo que lo único que hacen es que vaya perdiendo la fuerza. Y lo más triste, el sentido en nuestras vidas. La liturgia es adentrarnos a un mundo como el de los abogados, como el de la medicina, como el de las matemáticas, que tiene un lenguaje preciso. Y si nosotros queremos disfrutar, así como cuando entramos a un país diferente, y queremos disfrutar en plenitud nuestro viaje, nuestra estancia, tenemos que aprender cuanto antes el vocabulario. La liturgia es toda una expresión del ser humano para dirigirnos a Dios y al mismo tiempo es una proclamación de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero entramos en grandes retos, porque una persona nueva que acaba de tener su retiro, su conversión y que entra a la misa, a la Eucaristía, a la liturgia, entra en un mundo en donde si no estudia pronto el significado y el porqué de cada aspecto de la liturgia, rápidamente ese fuego, ese amor se va a ir apagando. Por eso es importante que, así como cuando tú llegas a un lugar nuevo a aprender los usos y costumbres y tradiciones de cada lugar, así también en cuanto tú entres a la liturgia, es importante que aprendamos el por qué, el cómo y el nombre de cada aspecto de la liturgia para poder disfrutarlo al máximo. Porque al final de cuentas son como símbolos o signos que apuntan y señalan a una realidad más profunda que por no conocerla simplemente nos quedamos mirando como tristes espectadores algo a lo cual estamos llamados a vivir. Pero el problema no es solamente para los nuevos. Muchas veces, y creo que es la, el gran problema que tenemos hoy, es para aquellos a los que crecieron en este ambiente, para aquellos a los que nos hemos habituado o acostumbrado a la liturgia sin saber el significado. Y muchas veces estamos tan acostumbrados a repetir palabras que a veces no sabemos cuál es el significado de ellas y se nos hace tan común que ya no hacemos ni por reparar en preguntar el por qué. El amén, el aleluya, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lo tenemos levantado hacia el Señor. Son, son a veces frases que si no sabemos el por qué, no tienen ese significado y esa fuerza en nuestro interior. <laughs> Recuerdo en una ocasión que yo estaba en un grupo. Y me habían invitado a celebrar la misa, después era un retiro y yo estaba ahí sentado en la parte de atrás tratando de mirar cómo era el ambiente de este retiro. Y vi que el predicador continuamente les repetía amén y todos decían amén. Y otra vez, y creo que el predicador lo estaba haciendo en una forma de mantener a la gente despierta, pero la mayoría de las veces que él empleaba la palabra amén era equivocada. Lo que significa que él no entendía completamente cuál es el significado de la palabra amén. Pero eso me hizo a mí reflexionar. ¿En cuántos de los que estamos sabemos el significado de todas esas palabras? Amén, aleluya, o doxología, o, o, o tantas palabras. Y no solamente las palabras, sino incluso las acciones. Por ejemplo... El que el sacerdote bese el altar, seguro que todos nosotros lo hemos visto, pero ¿sabemos lo que significa? Que el sacerdote tome una hostia ya consagrada y la fraccione, la quiebre, seguro que todos nosotros lo hemos visto, pero ¿sabemos el qué es lo que significa? Que el sacerdote tome una parte de esa hostia y la ponga dentro del cáliz, seguro que todos lo hemos visto, pero ¿sabemos qué es lo que significa? Y pudiéramos seguir con muchas otras expresiones: el golpe de pecho, levantar las manos, en qué momento va. Tantos aspectos de hincarnos, pararnos, sentarnos: el por qué, el cómo, el cuándo y qué es lo que significa. Esta serie de videos no pretende ser un diccionario, ni pretende ser de una manera exhaustiva una definición de cada aspecto. No, definitivamente sí queremos entender. Pero más que entender el poder vivir y disfrutar de la liturgia, nos vamos a ir muy lento tratando de, de profundizar y de saborear el porqué de cada aspecto de la liturgia. Te invito a que hagas un momento, una pausa, y trates de pensar en cuáles son las palabras que te gustaría profundizar, cuáles son los gestos de la liturgia que te gustaría poder. Entender mejor y escríbelos en los comentarios. Y por qué no, también comparte este video para que sean más, para que seamos muchos los que cada vez podamos entender y saborear la liturgia de tal manera que, así como en un principio, se convierta también en una predicación, en una proclamación de las maravillas que Dios hace en nuestra vida. No escuches estos videos por costumbre o para hacer una tarea, sino más bien para poder vivir mejor la liturgia. Que lo que aquí nosotros veamos y analicemos cuando estés ahí celebrando, puedas ponerlo en práctica, recordarlo y vivirlo. Que tengas una excelente experiencia del amor de Dios en cada liturgia.